Comienza la batalla en el Partido Popular para suceder a Mariano Rajoy. Entre quienes aspiran a liderar el PP se encuentra María Dolores de Cospedal. Así, para garantizar la imparcialidad del proceso electoral y la igualdad entre todos los candidatos, la secretaria general de la organización ha decidido renunciar a su cargo al ser proclamada candidata al puesto de presidente. No es verdad. Soraya Sáenz de Santa María se perfila como su máxima adversaria. La exvicepresidenta niega que exista una guerra entre ambas, considera que se trata de una sana competencia democrática y aboga por que cada candidato haga su campaña, pero que se hagan las cosas bien, afirma. José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores y candidato, espera que las primarias para liderar el PP sean una batalla civilizada. Otra de las opciones, quizá la más sorprendente, es la de Pablo Casado. El actual vicesecretario de Comunicación del PP se encuentra en el punto de mira de la justicia por el escándalo de los títulos académicos obtenidos en la Universidad Rey Juan Carlos. El presidente de Galicia y considerado sucesor natural de Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, presenta su renuncia como un gesto de coherencia con su compromiso de acabar esta legislatura autonómica.